Arratsaldeon, beti bezala, Mikel, nahi duzunean. Bueno, lehenik eta behin Betis hori ondu partiagatik, berai bizitzen ari iren egoeran zaila da aurrela konpetitzea, burua mantentzea, eta beraik ez dute burua jeitsi, erabaki dute alako momentutan elkarrekin egotea, eta oso ondo konpetitu dute, ez? Gure aldetik, partida ez dugu oso ondo hasi, rotazioarekin defentsan hobeto egon geha, erasoan hobeto baloia mugitu egu, bilatu ditugu trantsizioak, ondo jolasten egon geha, eta 11 puntuko errentearekin jungia deskantxora. Hor mantendu egin dugu, baina hor bi iruko zona hori lehengo zatian nahiko ondo erasotu egu, baina bigarren zatian baloia guztiz gelditu egu. Orduan, ez dakit, kostatzen zaitu lertzea zergatik, ze azkenean gu guk ondo egiten duguna baloia konpartitu, referentzia bagenitun barruan, nik uste gehiegi bizi egala boteaz, partidoan sartu dira, eta hortik anarrera partidua berdindua egon da, ematen zuen partidua itxita geneukala, eta bost gola gindua zela, sake bat galdu egu, orkanazta bat egin bukatu da, iruko falta bat egin dugu, erasuan ez ditugu egorak aurkitu, eta azkenean prorrogara, prorrogan beraik hasi irakanazta goizartzen, eta oso alde handia hartu dute, saiatu behar biltzen eta konpetitzen, baina ez dugu jakin, eta pixka bat aserre partida junden moduarekin, ez. Decía que, primero felicitar a Betis, porque la situación que están, creo que es difícil competir como están compitiendo todos los días, creo que han decidido unirse, han decidido competir hasta el final, creo que tiene mucho mérito, porque es muy difícil estar en esa situación y creo que es algo de felicitar y espero que la situación allí se pueda solucionar o por lo menos que la gestione lo mejor posible, ¿no? Por otro lado, creo que el partido nos ha costado entrar, luego con la rotación hemos empezado a encontrar más fluidez en ataque, una consistencia mayor en defensa, hemos conseguido correr, creo que hemos estado jugando bien, nos hemos ido con 11 puntos arriba al descanso, creo que teníamos el partido bastante controlado, a la vuelta hemos empezado el partido, más o menos bien, pero luego con la zona 2-3 creo que nos hemos atascado en exceso, no hemos tenido fluidez, hemos hecho cosas que no solemos hacer y a partir de ahí se nos ha ido complicando el partido. Joaquín ha estado acertadísimo, no hemos sabido pararlo, habíamos planteado una cosa, luego hemos cambiado a otra no hemos conseguido pararlo en ningún momento. Y al final ellos se han ido metiendo el partido, pero al final el último cuarto parecía que cogíamos aire otra vez. Y al final, con 5 arriba he decidido no perder tiempo muerto, porque veía que el partido iba a ir largo y he decidido aguantarlos. Hemos perdido el balón de saque, acabó en una canasta, el siguiente ataque no hemos conseguido anotar y hemos hecho falta de 3 tiros, se han metido los 3. Y al final ha acabado en la prórroga, ¿no? En la prórroga ellos han empezado anotando fácil, primero con la falta y luego con un triple y a partir de ahí nos ha costado, hemos competido, nos hemos puesto a 3, pero otro triple de Joaquín al final nos ha acabado matando y creo que Betis merece ganar porque ha jugado mejor el final. ¿Has visto la canasta de último? No la he visto ni la quiero ver porque la veré, pero realmente pedir a un árbitro que vea si eso es dentro o fuera, sin un instant replay, es imposible. Entonces ahí tenemos que tomar entre los clubes dos decisiones, si queremos seguir teniéndolo así o si queremos meter el instant replay para ese tipo de acciones, igual no para todo. No es una decisión que me compete a mí. Mientras que eso esté así, yo no puedo pedir a un árbitro que valore si eso es dentro o fuera. A veces dirán que es canasta, a veces dirás que no es canasta. Y a mí me ha penalizado hoy. No lo sé, porque no sé si valdría o no valdría. A partir de ahí no. Creo que humanamente valorar si eso es dentro o fuera de tiempo a mí me parece imposible. Yo la quería ver dentro, el Betis la quería ver fuera, han decidido eso y así tiene que ser y no hay mucho más. Claro, ¿qué pasa? Que hoy es una liga regular, ya estamos en el playoff y tal, pero si esto pasa en playoff, ¿qué? ¿No? Entonces hay que decir qué liga queremos, si tenemos los medios o no para eso. Te vuelvo a decir lo mismo. O sea, me podré enfadar más o menos, pero no puedo pedir a un árbitro
que pite eso. A mí lo que sí me parece más grave es que con 5 arriba a Alex la agarran con las dos manos por detrás y perdemos el balón y eso es antideportiva. Eso sí que lo tiene que ver, ¿vale? Porque eso no es un error que se les puede escapar. Así como hay faltas, que sí. Lo del final del partido, no, no, eso no. Yo no se lo puedo pedir, me puedo enfadar, me puede dar rabia, será injusto, menos justo. Tendríamos que exponer el crono porque muchas veces también cuando le da la mesa y el tiempo que pasa, y ahí hay una diferencia. Y ya te digo, yo por eso jodido, sí. Pero no, no podemos hacer más mientras que esto está así. El año pasado pasó aquí contra Oviedo, que yo, si Oviedo ganaba, iba con Irauri al descenso. Nos pasó a nosotros en casa el año pasado con Irauri contra Alicante, pasó en el Estudiantes Coruña en el, ahí en el Magariños, y hay 3 o 4 más acciones que han pasado este año. El otro día nos pasó en el Wizi, que una acción que no iba a ningún sitio y con 0,7 nos la anulan. Pues bueno, ya te digo, lo que hay que decir es que si seguimos así o lo queremos cambiar. Y nosotros como entrenadores y jugadores tenemos que ver ahí, pero bueno, si a nivel de clubes nosotros creemos que esto es una injusticia, pues yo ya sé lo que tenemos que pelear, ¿no? Que haya los medios para que estén. Y si no, ya te digo, ahí yo no puedo pedir a un árbitro si el balón está dentro o no. ¿Qué piensas de esa jugada? Ahora mismo la derrota marca un poco el estado de coger, está claro. Estáis haciendo muchas cosas bien. Una parte de la que me jode es esa, ¿no? Que conseguimos que la gente esté animando, esté al final, cuando íbamos 3 arriba al final, yo sí que he sentido que nos han animado mucho. Y me jode eso, me jode a mí personalmente porque yo tengo responsabilidad en eso, ¿no? Y me enfada, pero bueno, pues bueno, tendremos que aprender porque al final de la temporada habrá que plantearlo bien y prefiero que me pasen hoy estas cosas que no dentro de un mes, ¿no? Y bueno, pues tendré que aprender, pero sí que tenemos que ser mucho más consistentes porque los últimos 3 minutos hemos hecho ayudas que no hemos hecho en todo el partido. Y bueno, tendremos que tenerlo claro. Luego lo del ataque, pues ya te digo, yo tendré que ver si lo estructuro mejor o peor o diferente, o el balón va a un sitio o a otro sitio. Pero defensivamente sí que tenemos unas normas y las tenemos que cumplir. Y si queremos competir, tenemos que estar un poquito más concentrados ahí, como estamos otros partidos. Pero a la gente no hay más que agradecerle y que queda otro partido contra Alicante que queremos ganar en casa y que luego queda el playoff y que necesitamos a todo el mundo. Yo creo que hemos perdido la concentración y nos ha pasado más veces. Creo que intentamos parar todo, ayudar de donde no tenemos que ayudar y nuestra defensa es clara y está estructurada bien. Somos el equipo que peor porcentaje de tiro de 3 concede, somos el equipo con segundo mejor rebote defensivo de la liga, somos el equipo tercero en porcentaje de tiro de 2 concedido, el segundo en tiro eficiente concedido de la liga. Creo que hacemos muchas cosas bien y tenemos que creer en lo que hacemos porque estamos arriba en todos esos rankings y tenemos que confiar en lo que estamos haciendo, ir consistente con eso y morir con lo que hacemos nosotros, ¿no? Y no volvernos locos, porque bueno, yo entiendo que es difícil jugar, a mí también seguramente me puedan las dudas al final, yo qué sé, ¿no? Tendré parte de responsabilidad, pero tengo que conseguir que los jugadores estén un poquito más enfocados, no sé si tranquilos es la palabra, pero un poquito más enfocados ahí y defensivamente que no nos anoten tan rápido, tan fácil.